mira, ahí viví en el 644 10th Avenue, en pleno Hell Kitchen, en Manhattan, este es Manhattan, a una cuadra de la bodega nos queda ahí. Estas eran nuestras bodegas. ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre nomás, aquí, todo esto es nuevo. Aquí teníamos los, aquí cuando vino el programa Contacto a firmarme, estábamos todos, esa era mi bodega. How are you, my friend? Where is Mimo, my friend, Mimo? What? Mimo? No, Mimo. No, Mimo? No. Pero, ¿this is the store, Mimo store? No. Where the peanut push car? Hoy estamos cruzando en rojo, ¿eh? No importa. ¿No importa? No importa. Mimo, yeah. No, cámara. No cámara. No, we do for chile. Así fueron los comienzos. Empujando el carro desde la salida del store, ya viene preparado con la mercadería, con la bolsa blanca, la vainilla, la puruña, la pala, el balón de gas, la hambrera, la bolsa blanca. Que no falte nada. Esto lo hicimos siempre. I'm gonna make it by any means. I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York. Concrete jungle. Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el Conejo Martínez y esto es The Peanut Man, capítulo 1. Listo, se fue la maleta. Se fue la maleta, la primera. Hola, ¿cómo estás? Ahí está. Así nos quieren, ¿eh? Así la buena onda nos recibe. Lo logramos. Ya estamos en el aeropuerto, listos para embarcar aquí con mi gran amigo, el Conejo. Aquí vamos por esa apuesta grande que tenemos. Los sueños se cumplen. Eso. Prometimos de que íbamos. Aquí estamos partiendo. 5 de mayo. 5 de mayo, vamos a llegar año 2023. Y vamos a llegar mañana sábado 6. Así es, a las 11 de la mañana ya vamos a estar en las calles de Nueva York. Les traeremos muchas noticias, muchas historias sabrosas. Vamos a recorrer la vida. Eso, deseenos suerte en este viaje. Un abrazo, muchas gracias. A un conejo. Señor, ¿qué? Disculpe, pero no puede grabar y no puede sacar. Aquí va François a cumplir lo que dijimos. Feliz viaje, François, para Nueva York. Oye, nos pusieron más color recién, vino a sacar fotos. Sí, no podemos sacar fotos, no filmar. Pero parece que ahora ya se... Sí, ya estamos cerca de estar. Eso. Nuestro vuelo salía el viernes 5 de mayo a las 9 de la noche, desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino JFK, en Nueva York, pero antes haciendo una pequeña escala en Miami. Aprovechamos las primeras horas de este vuelo para ponernos al día con distintas labores que teníamos y también organizar este viaje que se nos venía a partir del día siguiente, recorriendo todas las calles de Manhattan. ¿Qué estás haciendo, Conejo? Estoy haciendo el resumen de la entrega en el taller que hice Viviana en el líder de recreo para los nuevos carros que voy a colocar en Rancagua. He recuperado Machamín y hoy he abierto el líder de recreo. Así que estoy muy contento porque está lleno de líderes, de chumbo y de supermercado, ¿no? Que hay que saber cómo llegar, ¿no? Pero muy feliz, muy contento, muy entusiasmado por lo que podemos lograr. Y feliz, una buena compañía. Estoy conociendo a François y creo que hacemos un gran equipo, buena sinergia entre los dos. Eso. Un par de días antes, Conejo me había contado de una nueva oportunidad de negocio que surgió en Rancagua a partir de la última entrevista que le hice.
Después de poco más de 8 horas de vuelo, donde prácticamente no dormimos nada, llegamos a nuestra primera escala en Miami, donde tuvimos que pasar por inmigraciones. Mejo, ¿cómo estamos? Llegamos ya a la primera parada, Miami. De aquí Immigration and we go to New York. Como las pelotas. Aquí parece que no se puede. Collection fly aquí. Una vez pasada inmigraciones, ver a Conejo era como verlo en su propia casa. Se manejaba de la misma manera como si estuviera en Santiago de Chile. A pesar de eso, en muchas ocasiones yo también lo tuve que ayudar. ¡Corre, corre! ¡Ah, no, no! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Está acá! ¡Pícala, pícala! ¡Pícala, pícala! Para nosotros. ¿Qué tal? Mira, arrendé este vagón para que lleguemos solo a Nueva York, no quiero a nadie más, si la necesitamos. Vamos acá. ¡Chao, muchachos! Mira, ya hay dos chilenos más que vienen, uno es primo de Marco Pavel, vienen a trabajar a la hípica, a los caballos de porro. Venía más nervioso en el avión que la cancha del Las puertas están cerrándose. Por favor, venga. Estaba acá en François. Está bueno. Lo bueno es bueno, ¿ah? ¿Eh? Era un business train. Yes. Gracias. ¿Cómo dormiste? No dormí, pues, man. Si la señora que casi se muere, man. Estaba más edad que la chucha y nunca soltaba la carretera. Por suerte no le pasó nada. Gracias a Dios. Vivian, mi casa. Se sintió. Que viniéramos a visitar a Miami, ¿no? Se sintió mal nomás. Sí. En el vuelo de Santiago a Miami, justo en el minuto en que estábamos a punto de quedarnos dormidos, una señora se empezó a sentir muy mal y estaba sentada detrás del Conejo. Pero gracias a la ayuda del Conejo y de otras personas más, se pudo recuperar y así pudimos seguir nuestro viaje con calma. Después de unas horas más de vuelo, llegamos al aeropuerto de Nueva York, JFK, y nos dirigimos a tomar el AirTrain que nos conecta directamente desde el aeropuerto hasta la estación de metro Jamaica, y desde ahí nosotros tomamos el subway hasta Manhattan. Este AirTrain es la mejor opción para llegar a Manhattan, primero porque es gratuito y segundo porque es muy rápido. Funciona súper bien y aprovechamos este viaje para ir afinando todos los detalles de todas las cosas que queríamos hacer y ver en Nueva York. Y de hecho, Conejo mirando por las ventanas, recordando su estadía que había sido hace solo un par de meses en esta ciudad que tanto le ha cambiado la vida. Que la escalera mecánica no funcione, uno piensa que solo pasa en Chile, pero no, también pasa en ciudades como Nueva York. ¿Cómo están esos músculos? Y finalmente, a eso de las 11 de la mañana del día sábado, ya nos encontramos caminando por las calles de Nueva York. Ahora solo teníamos que tomar el subway que nos llevaría hasta Manhattan. ¿Cómo parecer un turista en Nueva York? Ah, sí. Está lleno de turistas. Una vez ya en el subway, tienes que comprar la tarjeta para poder usar el metro de Nueva York. Nuestra recomendación es que compres una tarjeta que sea válida por todos los días de tu estadía, porque así obtendrás un muy buen descuento y moverte por el subway en Nueva York es por lejos la mejor opción. En mi caso compré una tarjeta de 7 días que me costó unos $33. ¿Comprando todas las tarjetas? El plan para este primer día en Nueva York era súper simple. No habíamos descansado bien en el avión, por lo tanto teníamos que descansar. Pero antes que eso íbamos a pasar a almorzar a un restaurante favorito de Conejo, que es un restaurante mexicano. Me convenció Conejo de irnos directamente con nuestras maletas a este restaurante y después cada uno se iba a ir a su lugar de alojamiento. Yo a un hotel y Conejo donde un amigo. Aquí estamos en la primera estación para llegar a Manhattan, del tren, de bajarnos del avión. Ya estamos en Jamaica y de Jamaica ahora tenemos que bajarnos en la... Vamos a ir a comer al mexicano, al rancho, un amigo mío.
primera vez en Nueva York fue exactamente hace 10 años, y desde entonces me ha tocado volver a esta ciudad varias veces por trabajo. Y debo reconocer que siempre me ha costado no perderme en el subway. Es más complejo que el de Santiago de Chile. Oye, ¿cómo fue la entrada? ¿Cómo fue? Un par de preguntas un poco incómodas, como si son bien pesados los de inmigraciones. Es como el trabajo que tienes que hacer. No, está bien, pues tienes que resguardar la seguridad del país. No, me preguntaron qué venía a hacer, y yo, bueno, vengo de vacaciones, ¿y qué va a hacer? Yo le dije, voy a recorrer la ciudad. Okay. Después, ¿con quién viene? No sé por qué, como que ya tenía que decirle que solo, y me preguntó, ¿seguro? No, yo, sí. ¿Te buscan? Y después, ¿a qué te dedicas en Chile? Y yo como que me quedé pensando, y al final le dije, no, tengo empresa. ¿Qué tipo de empresa? O sea, al final tratan de... De buscar una caída. De buscar como una sospecha de... Por eso hay que responder lo que te preguntan. ¿A qué vienes de vacaciones? ¿Dónde se va a quedar en este hotel? ¿Tiene reserva? ¿Sí tengo reserva? Todo. Dar la respuesta correcta. A mí claro. También me paran. A mí me paran siempre. Yo digo, hoy día también paso la green card. ¿Y cuánto tiempo estuve en Chile? 3 meses. ¿Cuándo fue la última vez que estuve aquí? Febrero 2. ¿Por qué se fue? Porque no me gusta el frío. Una consulta con un psicólogo. Claro, ¿y qué hace en Chile? Lo mismo que hago aquí. ¿Qué hace aquí? Venda más peanut vendor. ¿What? Me dice. Más food vendor. Y en Chile es the same. Oh, es complicado. Igual te pone nervioso estar en... Por ello, que te dejan algún cálido, siempre buscan algo. Siempre buscan algo. Y venían dos más, te acordás, dice que venía gritando en la pierna, te dije, mira eso. ¿No? ¿Eran chilenos? Eran chilenos, te dije, eso vienen más nerviosos cuando venían en el avión, estaba aterrizando. ¿Viste la pierna? Sí, sí, sí. Ya, pues, después pasó y uno era primo de. Uno era primo de. Marco Pabé, un preparador de chile de la raza maya. Y trabajan con Abu Ghaib, no se levantan, vienen a cuidar caballos de polo. Claro. Pero bacán, es así. No, pero muchos devuelven. Me imagino. Sí. Pero bueno, tú venías preocupado que te hicieran más preguntas todavía. Claro, porque siempre es así, como un paso para allá y para acá. Claro. Tengo como 79, 79, 80 ya tengo. Claro. Tengo 3 pasaportes. Pero así, bueno, ya estamos en el subway. Ya estamos en el subway, en el tren, que uno lo toma cuando uno sale, para los muchachos, cuando uno sale de la Kennedy, hay que subir al primer lego, al primer piso, porque digamos al menos uno, subí al primero, hay que tomar el tren. Y de ahí hay que irse a Jamaica, bajar, tienes que comprar una tarjeta para el pase en el subway. No, yo compré la de 7 días, porque como voy a estar 7 días, me convenía a comprar ese 7 días de una. Y después bajar y tomar el tren, que se lleva diciendo todas las estaciones que hay, si bien una mapa en Nueva York y Manhattan también, porque son, hay la primera avenida, segunda avenida, tercera avenida, cuarta avenida. Tercera avenida, después viene el Lexington, después viene el Madison, después viene la quinta avenida, Sixth Avenue, la séptima avenida que se junta y se cruza con la Broadway, la octava, la novena, la décima, la once, la doce, el Hudson, donde está el Hudson River, y se acabó a lo ancho, es la isla, pues es una isla, y después tiene los 5 condados, Staten Island, el Bronx, el Brooklyn, Long Island y New Jersey. Y los demás son números. La calle, la 45, 46. La es más fácil. Fácil. Es fácil mandarse a matar rápidamente. No, porque aparte te dicen una calle, te dicen una esquina y tú al tiro sabes cuántas cuadras tienes que caminar. Y cuánto te puedes demorar más o menos si te vas caminando. Como le decía, ¿dónde está ahí? ¿En Juan Puey? ¿Con quién? ¿Con Juan Puey? Porque es la dirección. Claro. Bacán, Nueva York. Ahora vamos a ir a comer al mexicano, al rancho. Es seco y es barato. Está en el 94, en la 45 Street, casi al llegar a la novena avenida, Colombia Mexicana. ¿Realmente $10? $10, que son como el que viene por primera vez y va a entrar a lo mejor al Karma Impressional, $40, al Bonfortify, lo mismo. Pero hay parte que saliendo de la novena, en la décima ya encontráis
los chinos más baratitos, los mexicanos. Claro, hay que saber si es la parte más turística. Ajá, no hay ningún restaurante chileno en Manhattan. Pero Manhattan hay uno que se llama la San Antonio, que está en Valley Street. Ese es tomando el tren, por ejemplo, de Long Island. Estando en Manhattan es tomar el tren de Long Island Railroad. Y te baja, ubicas donde está Valley Street, y se demora como 40 minutos, vale $8.25. Y te bajas ahí en Valley Street y caminas 3 cuadras de la estación, está en la San Antonio. Un amigo mío. Ah, sí, amigo tuyo. Sí, una vez me regaló una camioneta. Nah, bueno, yo me llegué. Y, qué generoso su amigo. Es que el dueño, y yo estaba cuando vine en los tiempos que estaba mal, y llego al incidente a Reino, y voy a vender maní al Belmo, y se pasa por acá porque él se había comprado una Mercedes, y me dice, ven a buscarme una camioneta, y me regala una Ford, como de esas minivan, una van. ¿Sabéis qué pasó con una camioneta? Me dice, y le digo, pero ¿dónde la guardo? Porque no tenía las placas. Digo, ¿por qué no me seguí hacia el Belmont? Estábamos como a 15 minutos del Belmont de Valley Street. Y me sigue él como yo adelante y él como tapándome las placas de atrás porque no tenía. Llego al Belmont, me va un poco a vender maní y de repente un mexicano me dice, ¿cuánto quieres por ella? Le digo, dame $1,000. No, le digo, no, me dice, te doy 700, dámelo. La vendí como en 15 minutos de la camioneta. Pero, ¿cómo se llama? Jackson Heights. Él me regaló un puente a la San Antonio, él es el dueño, con su señora. Vamos, tenés que conocerlo también. Y bacán, hay que hacerle una nota. Porque bacán siempre ha recibido a los chilenos. Siempre hace encuentros, invita. Lo de bacán el hombre. Y tiene buena comida, tiene rica empanada, tiene poroto con rienda, las cazuelas. No tiene buenos cocineros. Y aparte tiene torta, queque, todo lo que es parecido a Chile. Llega mucho Chile. Ya, pues. Bueno, partamos por el mexicano y ahí otro día lo vamos a visitar a este hombre. Y aquí podemos ver que nos quedan 5 estaciones para bajarnos en la 42 Street, donde se encuentra el restaurante mexicano. Otra razón más para elegir el Subway en Nueva York es no perderse todos estos shows musicales o de bailes que te puedes encontrar en cualquiera de las estaciones. Después de un par de cuadras caminando, llegamos al restaurante mexicano. No fue necesario utilizar ningún mapa porque Conejo se sabe todas las calles. ¿Dónde está el jefe? ¿Ya no está? ¿Ha viajado? Ah, no ha llegado. Tenemos 2 carnes. Beef and rice. Y el potito de, el pote de guacamole con los chips. ¿Y qué pasó con las mesas afuera? Ahorita ¿Las podemos abrir? ¿Podemos colocar una? Ok. Este es el Rancho, el mejor restaurante de comida mexicana que hay en Estados Unidos. Porque son auténticos, ¿sí o no, hermano? Estos son los mejores. Yo soy amigo del dueño. Venimos siempre a comer aquí. Y muy rico y barato. Este te cuesta. Socio, ¿cuánto cuesta ahora la carnita? ¿Cuánto vale la carnita? Para informarle a todos los chilenos que van a venir, le hagan el descuento. ¿Les va a hacer descuento, dijo? 10.83 con tax. Y van a ver el plato, ya se lo vamos a presentar. Lindo día. Este es en la entrada. Este es guacamole que le llaman, con chips. Este es el plato y acompañamos con las papitas. ¿Te gustó? Buenísimo. Buen dato. Y fresquito. Un dato para los chilenos. En el 359 West Side de la 45 Street está mexicano, el Rancho. ¿Cuánto puedes ponerle?
Al día siguiente quedamos juntarnos a las 9 y media de la mañana en este café. Y de ahí partimos nuestro gran día. Mira, vente, prepárate. Esto siempre lo hice de que estuve aquí. Pasaron a tomar un rico desayuno. Mira, vente. Primero, morning blend. ¿Ya? Hasta ahí es una papa y es barato. Aquí tenéis todos los tipos de leche. Half and half. Yo uso half and half. Es la más gruesa. Y un poquito de la light. El azúcar está aquí. Esto es una papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Revolvemos. Hi, how are you? I'm okay. Long time I don't see you. Exquisito. Y ahora venimos a buscar el sándwich. ¿Para que no se te quede tu teléfono? Ahí. Yo soy más distinto que la tuya, pero ando conectándote. Estamos felices filmando aquí en Nueva York con François. Oye, podríamos visitar a muchos chilenos. Creo que han escrito muchos chilenos que están muy preocupados de este viaje, de que les mostremos todo. Sí, pues. Sí, así que podemos hacer una red grande de chilenos que podemos apoyarnos entre nosotros los chilenos para que otros vengan y lleguen. Si uno va pasando, se va yendo, pero otros tienen que ir llegando. Un abrazo para todos ellos, para todos los emprendedores. Está por tal, ¿queréis probar? Before it's 583. Now, $3 more, a happy. ¿Ya? ¿Are you sure? That's your business. Ahora solo observen dónde dejó Conejo sus dos teléfonos. Ya sabrán por qué les dije esto más adelante en este video. Te quiero mostrar el sándwich, mira. Esto es lo más parecido a un sándwich de chile. Unas tostadas con un rico jamón. Eso es lo que yo siempre super busqué. Simple. Siempre busqué cómo acercarme a Chile, aunque no estuviera allá, weón, pero por lo menos el desayuno. Porque sí que se echa de menos los porotos con rienda, el ajiaco, las marraquetas, las ayuyas, todo. Pero aquí estamos. Oye, te cuento algo, ayer me compré un gorro, dije ya me voy a comprar un gorro porque me encuentro pelado. Me compré un gorro y decía, get the American Succession, dice get the American, make America great again? Yes. El de Donald Trump. De Donald Trump, ya, pues yo lo compro y decía, siempre, los gorros valen como $20 como el tuyo, los que usan la mayoría. Y este decía $3.99, pues y lo pagué y me lo puse, pues bueno. Estoy bacán, anduve todo el día con él. Y después hablo con mi hijo, el Ash, que está en Missouri. Me dice, papá, why you use that hat? Me dice, ¿para qué usas ese gorro? Los negritos te van a pegar, ese de Donald Trump. Digo, con razón valía $3.99. Lo están liquidando. Claro, lo están liquidando. Y yo andaba en la calle y Donald Trump es racista y toda la guay. Digo, ¿pero qué tiene, papá? Si este, aquí hay democracia, ¿no? Me dice, papá, pero los negritos te pueden pegar. Qué terrible, weón. ¿Qué pasó, Conejo? Quedaron los teléfonos en el lado pan. Yo creo que me voy a apurar ya. Ya, apúrate. Donde mismo, en la segunda ala. Ya, nos encontramos ya. Tal como le había advertido que cuidara sus teléfonos, pasó lo que tenía que pasar. Se le quedaron sus dos teléfonos en el café donde nos juntamos en la mañana. Por suerte se dio cuenta solamente después de haber caminado 3-4 cuadras. ¡Conejo! En la caja, porque nadie había llegado a pagar. Si no, se va. Pero estaban justo en la caja, gracias a Dios, man. Puta, que tenés suerte, sí, man, Conejo. Bendecido siempre, man. Gracias a Dios, compadre. Tengo toda la información. Me está esperando un chileno que me llamó de Utah. Venía viajando ayer. Más encima le había dicho a la mamá preocupada, me llamaba. Y ahora va a llegar a las 53 para que lo tratemos de ubicar donde se puede quedar. Ya. ¡Apurémonos ahora! Hola muchachos, de nuevo el Conejo aquí. Llevo a François a lo que fue nuestra bodega por 25 años y después nos vamos a ir a la nueva, que ahí la vamos a conocer juntos los dos. Así que un abrazo a esos emprendedores. Ah, mira,
ahí viví, en el 644 10th Avenue, en pleno Hell Kitchen, en Manhattan, este es Manhattan, a una cuadra de la bodega nos queda ahí, la que teníamos. Estos mexicanos de aquí me ayudaron a cambiarme hasta con los baúles, los que arreglan las ruedas. Son puros pinches güeyes. Esto lleva como 30, 40 años. ¿Qué hay, man? ¿Qué hay, socio? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien, hermano. Hola, mi rey. ¿Dónde salimos? Vamos a salir para Chile. Un saludo para Chile. Saludos para Chile. Ellos me ayudaron hace 30 años a cambiarme para la esquina aquí. Saludos para Chile. Saludos. México, cuídense. Ok, con los dos. Estos son hispanos, puros hispanos también, ¿sí o no, mis hermanos? No, bien, viva España. Puro hispano, weón. La fuerza que le dan aquí viví, compadre. 610 11th Avenue. Vivía allá arriba, ese era el departamento de nosotros donde vivíamos con el Adair, el Abarca, el Claudio y el Sergio. Cinco. En el segundo, ahí. Ese era el bacán. Y el store quedaba aquí. El store queda aquí a media cuadra. O sea, bajábamos y estábamos al tiro en el store. Después de mucho tiempo, porque al principio teníamos que andar en tren, en bus, para poder llegar al store. Pero tuve la suerte de vivir ahí con ellos, weón. Aquí es. Este era un nightclub antes. Todo esto es lo que nosotros teníamos nuestra bodega ahí, que ahora pusieron hasta reja, cáchate. Toda esta cuadra era el dueño de Metropolitan Lambert, de la ferretería. Y aquí tenía un nightclub exclusivo, la entrada donde se podían parquear los autos que vienen a la ciudad, porque ahí está el Intrepid Museo. Mira ese de allá. ¿Cachai? Es el Intrepid Museo. El barco de la segunda, el transatlántico, lo que no. El barco de guerra o el transportador de la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Aquí era la bodega. Ay, cómo cambió todo. Estas eran nuestras bodegas. ¿Hasta cuándo? Fue hasta diciembre nomás. Aquí, todo esto es nuevo. Aquí teníamos los. Aquí cuando vino el programa Contacto a firmarme, estábamos todos. Esa era mi bodega. La que está ahí. How are you, my friend? Okay, how are you? Yeah, good. I used to be working here with the peanut Buscar. Yeah, a long time ago, for 25 years, but in December, finito. Everything went downhill. Yeah, everything changed, no? Yeah. Now it's the parking, yes, parking. In this location, yeah. Yeah, because we used to use all those stores. Everybody can't come see it, they tell me the same thing. Yeah, thank you. Aquí lavábamos. Ahí ese era el tema del lavado. Aquí donde el Alejandro Rat vendía la mercadería. Y aquí se parqueaban los camiones. Muy lindo, mira el espacio que teníamos. Y ahora vamos a ir a ver cuál es el que tienen ahora. Pero aquí viví la mayoría de mi vida como manicero en Estados Unidos. Esto era maravilloso. Es una pena ver, pero es así, hay que continuar nomás. Ahora vamos a ver cuál es la nueva y la echamos para adelante. How are you, my friend? Trabaja el Nuri. Trabaja el ser. ¿Cuál es Mimo? ¿Mimo? ¿Ah? How are you, my friend? Where is Mimo, my friend? Mimo? What? Mimo? No Mimo. No Mimo? No. Pero this is the store Mimo store? No. Where the peanut push car? No. Outside. Where? No. Where is Mimo store? No, I don't know. You don't know? I don't know. You know where they put the peanut push car? No, I feel no. No, this is street. Okay. Hace el chico Beto. Este es chileno. Bueno, chico Beto. ¿Cómo estás? Bien, y tú, este es chico Beto que vino conmigo. No, llegó a trabajar aquí, pero al final trabajamos juntos. Estamos. Y míralo ahora cómo está. Este es un patrón. ¿Dónde está el store de los muchachos? Más arriba. ¿Te vayas a trabajar ya? Me voy a dar un carro para trabajar. Trabajamos juntos. ¿Cuántos años atrás? ¿25? 26. Manejaba el camión, no, bacán, y una vez defendiendo a su novia y todo. Justamente, chico Beto, vaya a estar en la 46. ¿Me dejáis vender un ratito en tu carro? Es que no, trabajar. Bueno, pero lo voy a vender al banco un ratito ya. 5 minutos. Ya, ahí te vendo una gamba. Ah,
Mira, el chico Beto está bacán ahora con su carro y todo. Más atrás dijo, weón. Se complicaron los árabes. Se iban a sacar a patadas de ahí, weón. No. Uno se parecía a Tony Zavala, el de... Hoy estamos cruzando en rojo, ¿eh? No importa. ¿No importa? No importa. Esto dijeron un poco más arriba, dijo. Hola, muchachos emprendedores. Quiero dar una buena idea de negocio que es importar. Pueden traer cosas de China, pueden traer cosas de Estados Unidos, pueden traer cosas de Europa para que las puedan vender en Chile. Y para eso les voy a dar una idea en la cual yo mismo chequeé y la que es Emprendedor Chile. Te va a enseñar a cómo traer las cosas para que tú puedas vender todo lo que quieras en tu propio país, sin que moverte de Chile. Y que te lleguen las cosas para que tú puedas así también hacerlas llegar a otros chilenos. Un abrazo, muchachos. Esto lo encuentran en Emprendedor Chile. Se los recomiendo. Aquí llegamos al... Este es el lector del mismo. Ah, es bonito. ¿Dónde están los carros de baño? Sabaj al Nur, my friend. Sabaj al Kena. Aquí hay una. Aquí viene saliendo uno. Hey, my friend. How are you? Hey. Where is Mimo? Mimo. Mimo. Arriba. Arriba. How are you, my friend? Good. Good? You work in 45? Yeah. Business loan? Yeah, he's Bangladesh. What is your name? Bangladesh. Yeah, what is your name? Abdullah. Abdullah. Good vendor. Yeah. There you have the peanut puchka. Oh, they put the peanut puchka right here, you see? How are you, my friend? Yes. Hey, long time, come on. Good morning, how are you? Good, how are you? He working with me long time ago. Yes. Yeah, you working with Beto now? Yes. Are you working 46? In 7th Avenue? No, yes, 77 Avenue. Okay. In California. How long we working together? 7 years. 7 years ago? Yeah. Good to see you, my friend. A good vendor. He's from Bangladesh, my friend. Okay, we're going to wait for the guys. Okay, we need to wait for the guy coming. We need another push. Sabaj al-Nur. Sabaj al-Khair. Nice to meet you. Creo que es medio cuchillito que tiene. ¡Ay, Mimo! ¿Cuál? How are you, Mimo? No cámara. No, we do for Chile. It's not we do for Chile. ¿Cuál es Mimo? Mimo? Brother. I'm Conejo. Peanut Guy. Yes. I know your brother. Mobile Italia, I'm here with Sora. We have to please. Excuse me. Mimo. Okay. Mando a buscar al Mimo, no grabando. Please. Hey, come in. ¿Y ese compadre quién es? El hermano. Mimo. Ah. Yeah. No, I'm the peanut guy. I'm Conejo the peanut guy. No film. Why are you making it? في ناس معاها كاميرا ده عايز يكلمك لو سمحت. كاميرا بتصور جوه فيديو. معاها كاميرا تصوير فيديو. No كاميرا. Mimo, I'm Conejo. Oh, Conejo, what's up? How you doing, my friend? I'm coming to see the guy, the peanut guy. Because I do something for Chile, like in my history. So I'm going to push one push car the peanut to the corner. I'm waiting for my people, okay? Okay, now I'm not recognizing inside. We no camera. Okay, no camera. Okay. I wait for my guys, okay? No camera. You gotta sit here. What is your name? Amar. From Egypt? Yes. Alexandria? Yes. I know, you see? I can tell from where I tell you this is Egypt. From Alexandria, Ama. I know Ahma, Ali from 45, you know? Oh, 45. I used to work in 45 for 25 years, came Ali. No, yeah, 7th Avenue. Behind yours, you have 46. Yeah. I have 40. I working with... 57. Oh, 57? Yeah. Good business? Good. Bueno, cerraron la puerta acá, ¿eh?
Sí, bueno, nos pueden acercar con la cámara. Ahora tenemos que esperar que lleguen los mariceros y pescamos un carro y nos vamos a vender a cualquier esquina. ¿Y por qué crees tú que se asustaron? Por la forma en que ellos manejan el negocio, viste cómo está ahí adentro, la comida, qué sé yo. Yeah. Pero no es bueno, todos se asustan porque le estamos invadiendo su lugar. Sí, no que lo podemos mostrar. No saben si... Puede ser Department of the Health, Departamento de Salud, como que vamos a mostrar algo para él, que yeah. vamos a hacer un daño. La cosa es, claro, es mostrar la realidad. El uniformante. Claro. Pero la verdad que eso, lo que estamos haciendo es solamente mostrar lo que se hizo y lo que se sigue haciendo aquí en las calles de Nueva York, cómo trabajamos. Ya, pero estuvo bueno, esperamos, bueno. Ahora hay que esperar a los muchachos que lleguen, esperamos a uno, le pido el carro y nos vamos. Ya, son las 10:40, deberían llegar ahora tipo 11. Sí, tipo 11, porque salen hasta las 12, a las 12 ya deberían estar parados. Ya. Hoy día es un buen día. Ya. ¿Cuál es el plan? Tomar un carro, vender, aprovechar de cocinar para mañana unos 200 paquetes de maní, para que vamos el martes, o el miércoles al Belmont Park y vender maní caminando. Eso. Ok, allá viene Ojo, todos nos miran. Estamos esperando que lleguen los muchachos que están llegando tarde. ¿Van a llegar o no? Sí, sí llegan. ¿Sí? Pero como un domingo salen tarde, ¿no? Se lo toman con calma. Claro, pero ya tendrían que estar puestos. Mm. Pero somos diferentes tipos de emprendedores. O a lo mejor se quedan hasta más tarde. Pero así es, hay que esperar nomás. Así es, así es. Igual lo estamos pasando bien, ¿o sí, no? Sí, bacán. Imagínate meternos aquí a la bodega de los árabes, bueno, los pillamos sorpresa. Cuando vieron la cámara, todos se asustan con las cámaras. Se asustan, sí. Pensaron que éramos del Departamento de Salud. Anda a ser tú. Exacto. Oye, ¿por qué no invitáis a la gente a que le pongan un me gusta a este video? Oye, muchachos, ya pónganle un me gusta al video. Estamos filmando para ustedes, les vamos a contar toda la historia. No estamos nada en Rancagua, estamos en New York. Y también suscríbanse al canal, que está lleno de entrevistas y videos interesantes. Ok, se llama el canal, ¿cómo? François Pousset. François Pousset, con su amigo el conejo. Eso. Ok, un abrazo. My friend. La espera fue larga. Estuvimos esperando aproximadamente 2 horas y media hasta que llegara el vendedor de maní, que nos iba a prestar su carro para que nosotros pudiéramos ir a vender maní en la esquina donde corresponde este carro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ok, no sé nada. Hay que meter guanta la red, ¿no? Sorry. Muchachos, ahora les vamos a comentar. Esta es la nueva bodega donde guardan los carros. Aquí se guardan los carros mayormente de hot dog o de completo, de que son de los árabes. Y también, como se cerró la bodega, guardan algunos carros maniceros aquí. Hay como 4 carros de maní que son de José Luis, del Eric, del Chico Beto también. Vienen y compran la mercadería, guardan el carro, compran la mercadería y se van a su esquina. Eso es, ahora estamos esperando a los muchachos que vengan para salir con uno de los carros y mostrarles cuál es la forma en que se sale a trabajar todos los días, cómo lo hacen ellos ahora, porque hay muchos que tienen sus carros propios, entonces ellos salen, compran y se van, y llegan en la noche, guardan y vienen al otro día de nuevo. Eso, compadre. Finalmente llegó nuestra hora, llegó el chileno que estábamos esperando y ya nos estamos preparando para salir. Así fueron los comienzos. Empujando el carro desde la salida del store, ya viene preparado con la mercadería, con la bolsa blanca, la vainilla, la puruña, la pala, el balón de gas, la hambrera, la bolsa blanca. Que no falte nada. Esto lo hicimos siempre. Y de repente salíamos 3 o 4, y que tengo videos donde echaban hasta carrera. Imagínate las ganas. Y lo lindo que es trabajar en la esquina de Nueva York con tu carro, man, vendiendo maní confitado. Pero también para los emprendedores podrían llegar los churros, las empanadas, la sopa y pilla. Aquí es así, pero de que hay oportunidades tremendas. Tienes que saber cómo hacerlo, man. Hay que averiguar todo el tipo de visas que hay. Hay unas visas que se llaman Work Holiday, que pueden venir a trabajar a la montaña, los hoteles, los centros de esquí,
Y aquí te paráis un rato, miráis para allá, miráis para acá. Voy a comprar un agua, voy a ir a comprar un agua, ¿ok? Voy a ir a comprar un agua ya. Vámonos. Hay que esperar. Mira ese caballo, qué hermoso, mira. Esto es bacán. Esto te da una fuerza y una energía. Nueva York es una batería. Pero faltan delicias chilenas aquí. Hay que buscar la forma nomás. Esto lo hice por años. Ahora se lo estoy mostrando cómo es. Hay que ser rápido, inteligente, preocupado de lo que va haciendo al empujar el carro. Había uno muy bueno, Marco Reyes, Sebastián. Aquí vamos. ¿Cuántas cuadras son? Ahora de la 47, unas 6 cuadras. 6 cuadras. Un kilómetro de 150 metros, 900 metros. Una carrera de 1000 metros. Aquí hay pura alegría. Mira el oso que llegan ahí. Esto por muchos años. Y no tan solo yo, muchos maniceros que han pasado con la mejor escuela de vendedores que debe haber en el mundo, weón. Trabajar en las calles de Nueva York, wow. Ya van a ver las esquinas. Uno lo único que desea es llegar a la esquina. Y abrir el carro, colocar la umbrella, colocar las bandejas, cocinar el mejor maní con amor ahí. Es bacán, esto me recuerda así partir, me hace recordar 30 años atrás, weón. Así partimos, hermano. Así el Jorge me daba $5 cuando llegaba a la esquina, le llevaba el carro y le iba al lado mío, como ahí tú filmando. Y llegaba a la esquina, ya le había lavado su carro,
Después ya tomé mi, el carro trabajando para ellos y recorrí toda la esquina así. Me paraba aquí un rato y si no estaba bueno me movía para cualquier otro. ¿Y ahora a qué esquina vamos? Ahora vamos a ir a la 49 y la Broadway. ¿Por qué esa? Esa es una esquina que conocimos, que la creamos, la creó el Milton, uno de los vendedores, porque uno de los, teníamos 10 carros hace poco. Llévalo a la, ahí sale a buscar. Y encontré una esquina muy linda, el Milton. Yo le llamo a esta la esquina el Milton, y si el Milton quisiera poner su carro, esa es su esquina. Pero como no está, no hay, pues, podemos usar cualquier esquina, está. Siento que la, hay muy pocos maniceros. Veo muchas esquinas lindas. Hay que atreverse, nada más. Hay que ver cómo se puede lograr. Me acaba de escribir un muchacho que hace churros, que pasó por Nueva York incluso, que sabe hacer los churros y que dice que se puede traer la máquina. No, les deseo lo mejor. Aquí se puede. Se le acerca al store, ya hay donde guardar los carros, porque en algún momento estuvo difícil con el cierre del store, pero encontraron rápido, es lo que veo ahora. Donde se guardan estos carros y donde se compra la mercadería. Aquí ya vamos en bajada, tuvimos 2 cuadras de subida. Aquí empieza lo mágico. Para allá, para. Mira la camioneta linda, mira este es el color que más me gusta, mira esa camioneta. Verde maravilloso. Igual que los dólares, todo lo que sea verde, el pasto, los árboles. Mira. Allá en la esquina de allá. Este es un lindo potrillo. Este es igual que la hípica. Este es el potrillo, yo soy el jinete. La pala es la guata. La esquina del hipódromo. Los dividendos son los que se venden. Yo lo veo así porque me encanta la hípica también. Tengo muchos amigos. Aquí llegamos a la creme de la creme. Ahí está una de las mejores esquinas que debe haber ahora en estos momentos también. Es M&M. ¿Cuál? M&M, la que está allá al frente. Ah. Esa es la esquina. Mira los acechos que tiene. Vamos a pasar a saludar. Nos vamos a dar una vuelta. Vamos. A este le vamos a hacer una broma. Este ahora viene aquí al banco. Este voy a decir que voy a colocar en la esquina de él. Mira cómo va a ver. Este trabajó conmigo. Se llama Abdul. Pero le voy a decir que yo voy a colocar el carro. Me dice, no, my. Ya nos vio. Okay, Abdul. I'm going to work in here.
This is my corner now. Why do you have any pastors that you go home? Where? I'm going to 49. I just pushed the push card for Jose Luis. Who? Jose Luis. Yeah, he working on there, Broadway. Yeah, how are you? You working with me long time? Yeah. Where are? 45. And how we are? You are 45, leave. Yeah, and now how? How, when you working, how was the corner? Where? The 45. Oh, you're Conejo? Yeah, Conejo. Who I am? Conejo. Conejo. Mr. Correcto. Okay. Este Abdul, from Bangladesh. Bondu, no? You my Bondu? Yeah, Bondu. Bondu. Okay, amigo. Oh. ¿Quieres ir a su carro? No, no viste. Mira la señora que vende churro. Hola, amiga. No, mister. Colega, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? De Ecuador. ¿Y cómo te va? Ahí estás dándole. Mira qué bacana. Aquí hay un ejemplo de otra niña de Ecuador que vende churros. Podría ser un chileno vendiendo empanadas de queso. Mira, Abdul, mira, ¿quieres saber para dónde voy a parar? Que hay que sacar una fotito, po. Bueno, lo primero es tener una buena ubicación en una esquina, lo más cerca posible de donde converja la gente de allá, de acá, y no dejar de hablar a todo el mundo. Hi, a todo el mundo hay que mostrarle que tú estás parado aquí, que sepan que tú estás y que prueben el producto, dar a probar. Es súper importante dar a probar o una almendra o un cashew o un maní. You want to try some, my friend? Come on and try. Free sample. This is the best sent out. Roast the peanuts. The best sent out. Ay, 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 ay. Cantar no llores, porque cantando se alegra su alegría.
calzoncillo. Llegamos al final del primer capítulo. Espero les haya gustado y también que dejen sus comentarios. Les quiero comentar también que junto a François estamos trabajando en mi primer libro, donde contaré toda mi vida, mis historias, mis aciertos, mis errores, pero siempre la verdad. También quiero decir que esto se encuentra ya a la preventa por un valor de $19,990. Precio real será de $29,990 y ya lo pueden comprar en www.emprendedorchile.cl/conejo. Un amigo de ustedes, un emprendedor como tú. Podemos conquistar el mundo, muchachos, todos unidos. Un abrazo. Town that is famous as a place of movie scenes. Noise is always loud, there are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. Facing lights or my name in marquee's found down on Broadway. Even if in all it seems I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do now you're in New York. These streets will make you feel brand. Will inspire you. Hear it from New York, New York, New York. On the avenue, there is never a curfew. Ladies work so hard. Such a melting pot on the corner, selling rock. Preachers pray to God. Takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with a hunger for more than an empty fridge. I'm gonna make it by any means. I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it from New York, New York, New York. One hand in the air for the big city. Street lights, big dreams, all looking pretty. No place in the world that can compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah, 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 yeah. New York.